Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, presidió la construcción del presupuesto participativo para la vigencia del año 2018. El evento se realizó en el auditorio Fernando Morales Esguerra de la ESAP. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño, realizó la construcción del presupuesto participativo para la vigencia 2018. El evento se desarrolló en el auditorio Fernando Morales de la Universidad ESAP. En el municipio de Arauca, dentro de las políticas del gobierno municipal, se viene adelantando acciones donde se han generado espacios, permitiendo transformaciones en el tejido social y la participación ciudadana, con estrategia para que las comunidades autodefinan su desarrollo con base en el empoderamiento de los actores sociales en pro del desarrollo propio. Con ello, el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalecen las relaciones Estado-sociedad civil. Los gobiernos locales y regionales deben de promover el desarrollo de las regiones. Los gobiernos locales y regionales debemos promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Con ello, la Administración Municipal no solo se ha comprometido frente a lo concertado en el presupuesto, sino al total de las metas de la gestión local, plasmadas en los planes de desarrollo, dando cuenta de los instrumentos empleados, tales como contratos, convenios y alianzas, y sobre todo los recursos destinados a ellos y que nos den unos buenos resultados. Con el desarrollo de este taller, se le ha dado el espacio al ciudadano para poder hacer las proyecciones de algunos proyectos. Para el desarrollo de este taller, donde se ha destinado el espacio de participación ciudadana que fomenta democracia y las mismas condiciones de oportunidad para las priorizaciones de proyectos e inversiones de las necesidades más apremiantes de los barrios, corregimientos y atención a la gestión social, con la priorización de los proyectos que deje como resultado el ejercicio que se llevará a cabo en las distintas mesas de trabajo. El proceso tuvo como fin trabajar mancomunadamente en 8 mesas técnicas del presupuesto participativo del año 2018, dividida por sectores, para priorizar proyectos y velar por la acción transparente en pro del bienestar y desarrollo de la capital del departamento de Arauca.